Ya, entonces ahí se ve la fisura, ¿cómo se llama? Longitudinal del cerebro, la que está entre medio de los dos hemisferios, y la fisura transversal del cerebro, y el vermis del cerebelo, que es la parte más gordita que une los dos lóbulos del cerebelo. Y ahora tengo que interrumpir.